este ídolo del fútbol uruguayo, hace algunos años que abandonó las canchas. Y uno de los mejores jugadores que nos ha dado el Uruguay. Llamó. Que valía pagar la entrada para ir a ver. Una inteligencia deportiva superlativa. Hacía lo que quería, dominaba todos los aspectos del juego. ¿Cómo? Un fenómeno. Que llega a ser millonario, que tenía el mundo a sus pies. Mucha de la plata que ha hecho la ha volcado hacia el pueblo uruguayo. Me sofrí a un beneficio que me invitó, que jugábamos defensor de paso los toros contra defensor. Bueno, en el club ahí habían dos parrillas y en una estaba, me contaron los amigos de él que tiene las 24 horas prendida para la gente que vive en la calle. En Paso de los Toros, Fabián es un prosa. Muzzi. Retropassaggio di Tommasi, O'Neill intuisce, ruba il tempo a Chimenti che non commette fallo, la porta è vuota, controlla e conclusione di O'Neill 2-2, 48esimo del primo tempo, poi si rivede O'Neill, servito da Zanetti, posizione regolare, Chimenti risponde di piede, un minuto dopo, angolo di Beretta, questo è sempre Fabian O'Neill, O'Neill al volo, Tommasi anticipa anche Chimenti e mette in angolo, 28esimo, O'Neill infaticabile, va via Petruzzi e Tomic. Il cross, Chimenti è scavalcato, Vasari lascia a Muzzi, il quale lascia a Cavezzi. Conclusione a botta sicura palo, l'azione prosegue, O'Neill il controllo, il destro traversa piena. E siamo al 90esimo, da Zanetti a O'Neill. Sulla destra c'è Vasari, attenzione a Fabian O'Neill, si smarca al centro dell'area. Vasari lo vede, lo osserva, il colpo di testa, a botta sicura ed è l'ultimo gol de una partida increíble. Y Cagliari se lo adjudica con un punteggio de 4-3. Acá ayudado a todos, sea luz, agua, alimentación, a todo. Algo, como siempre le digo yo a él, ¿no? Él fue de los pocos que hizo dinero con el fútbol y lo vino a gastar al pueblo de él. Es una de las personas que creo que ha hecho muchísimo con el fútbol uruguayo, más que nada. Sí, que para Mario sí lo tengo fe. Pero no sabe jugar al fútbol. Lo hace bien, la cabecea que hasta pudo la cabeza de esposa. Y Forlán era el tercer suplente de él, Chengue. Tercer suplente, porque él es estudioso. Yo lo voy a diferenciar. Amigo, Chengue, Jota. Ah, mis negros son mis negros. El negro Darío Rodríguez, un otro. Saracheta, un otro. Todos los negros son amigos míos. Me dice que ahora tenés que decir otras cosas, no sé cómo es. Descendiente, ¿qué descendiente? Estos son mis negros, hasta la muerte, va. En el último año, antes de retirarse, le llega una oferta del Cagliari por $1,000,000. Y el tipo dice que no, porque se quería quedar en Paso de los Toros. Zanetti se ofrecía en el centro del campo. Marcellari, que prefiere combinar en largo sobre Fabian O'Neill, ahora presionado por Fresi. Se había ido de Mónaco, le hizo un pequeño caño y posteriormente cayó al suelo. Falta. Esos son sus recursos. O'Neill, el envío al área, la salida. Ojo, Mbomá, que se ha llevado el balón. Mbomá y gol. Ha llegado el empate para el Cagliari. En que todavía queda mucho. Y que ve la baja de Mbomá, quizás no en este partido, pero en los siguientes puede ser importante. Vemos repetido cómo se ha anticipado ante Bali. Mete la plancha al camerunés, pero me parece que nos falta, ¿eh? Llegamos al minuto 40 de esta primera mitad, con el empate a 1 en el marcador. O'Neill se ha ido bien ahora, buscaba el disparo, el rechace favorece a Gianpaolo. Para la próxima campaña. Primero de todo es el Venecia, que ha hecho un buen fichaje, ha contratado con la seguridad de Jan Petkovic, el exjugador del Real Madrid de la Estrella Roja. Y 11 derrotas. Balón que O'Neill va a poner ya en juego después de la señalización de la falta cometida por Gattuso. Muzzi. Sí, quiere llevarse el balón ante Gattuso, aunque lo ha perdido y recupera nuevamente el conjunto. Ha manejado el mercado uruguayo este equipo. Francescoli, por ejemplo. Donde no hay falta sobre Fabian O'Neill. Balón que controla O'Neill. Cae al suelo. Falta. Falta en el centro del campo.
Abejón. Estamos en el Mundial 2002. Y me acuerdo que cuando terminé el partido, el segundo partido de la serie con Francia, bueno, veo venir caminar un pelado ahí, cabibajo, ¿viste? Dice, perdón, dice un español medio dificultoso. Dice, estoy buscando a Fabián. ¿Qué era Zinedine Zidane? Y entonces cuando sale a Fabián y le da un abrazo en la puerta del vestuario, dice, este sí que jugaba bien, no como yo, dijo Zidane. Así que sabía si jugaría bien este hombre. Ahora, este es lo más grande que tenemos. ¿Sí? Acá han pasado todos los más grandes que tenemos.